Ahora está transmitiendo. Voy a ver, vamos a ver. También. Creo que estamos ya en directo. Un momentín. Sí, ya estamos en directo, Marcio. Ya estamos en directo. Bueno, vamos a ir poquito a poco a ver que se vayan sumando a ver si se van sumando las personas. Por favor, los que os vayáis sumando, decidme si me escucháis bien, si nos veis bien, y lo podéis escribir si nos escucháis bien también, a tanto a Marcio como a mí. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Escucháis bien el sonido? Escribidlo, por favor. Vale, José Manuel dice que buenas noches, que sí, que nos escucha. Vale, mirad. Bueno, aquí ya se van sumando las personas poquito a poco. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Vamos a esperar unos minutillos antes de comenzar a hablar con mi amigo Marcio, un referente en el mundo del perro y un amigo mío que hace años que no veía y que mira, nos vemos hoy a través de la cámara. Importante lo que os digo a todos también, ¿no? Estamos haciendo Bueno, estamos haciendo un favor y las personas en concreto, Marcio, igual que todos los que van a venir, pues súper agradecido por este caso la ayuda, porque es un momento jodido. Y mira, hoy es Jueves Santo y mira, vamos a tener una persona que es un referente en el mundo del perro y como persona es brutal. Os digo también, si podéis compartir también para que haya más difusión toda la entrevista. Vamos a hablar con Marcio de cosas muy interesantes y también preguntas que tengáis en concreto a Marcio, también la podéis ir escribiendo ahí y después nosotros iremos poquito a poco, bueno, pues a lo largo de la entrevista iremos contestando. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí, desde México. Decidme también de dónde sois, también importante, para ver si la conexión está llegando bien a todas las partes. ¿Vale? Adiestramiento canino desde México, bien, estupendo. Vale. José Antonio. Pues mira, ya comenzamos. Yo también voy a compartir también en mi página para que se vea también mejor mientras vamos empezando. Y bueno, Marcio, Bueno. hacía unos pocos de años que no nos veíamos. Sí. Ha tenido que es la situación esta. Bueno, lo primero que te doy las gracias por estar aquí. Te llamé y automáticamente me dijiste por supuesto y eso es de agradecer. Mirada, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, por vamos a echar un ratito hoy Jueves Santo. Yo creo que este Jueves Santo no se nos va a olvidar en la vida. Por lo menos nosotros aquí en España estamos todos recluidos. Ahí en Brasil, ¿cómo estáis? Acá también, ya hace 22 días que tenemos que permanecer en nuestra casa. Solamente algunas personas están a trabajar, las personas que son de la salud, las personas que la policía, algunos supermercados. No está mucha cosa abierta, solamente las cosas para que las personas puedan comprar y continuar a vivir solo. Solo, entonces estáis igual que aquí. Nosotros llevamos hoy no, mañana, el sábado hará cuatro semanas que estamos así. ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis? Acá son 22 días hoy, 22 días hoy cerrados. Hostia, yo pensaba que llevabais menos. Sí, Lleváis tiempo. pero disculpe, no, son 2 semanas que estamos cerrados y tenemos más 2 semanas adelante cerrados. Vale, Porque acá están diciendo que la pandemia va a picar mucho más fuerte 2 semanas adelante. Que sí, debe llegar, está más fuerte que ahora. igual que nos está ocurriendo a nosotros ahora mismo. Vale, Sí. pues si quieres comenzamos, Marcio.
Voy a hacer un esfuerzo también en hablar más despacio porque... Sí, más despacio. Porque, para que pueda practicar mi portuñol. Y porque tú sabes bien hablar el español. Bueno, el español lo hablas. ¿Y el inglés? Sí, el inglés hablo un poco mejor. Pero estoy practicando el español también. Es que el fato es que acá, en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, se habla el español, pero no es cerca de lo que está hablando. Es algo que se llama castellano. Es más cerca de castellano, es una derivación, creo, del español. Es muy cerca del español, más muchas palabras son distintas. Claro, date cuenta que yo soy de la parte de abajo de España y aquí en concreto en Andalucía somos especiales con el tema del lenguaje. Muchas veces desde la parte del sur de España a del norte nos cuesta trabajo entendernos. O sea, porque hay mucha cantidad de palabras que son, bueno, que utilizamos y que son diferentes también. Y bueno, supongo que igual que en Brasil. Sí. Que, Marcio, pues yo te voy a hacer la primera pregunta. Te voy a hacer la primera pregunta. Esto es una situación un poco porque nosotros pues nos conocemos nos conocimos en la bus en 2010, cuando vinisteis para acá, sí, aquí a Sevilla. Y bueno, y mira, y ahora hablamos, y después de algún campeonato del mundo que hemos visto por ahí también. Y lo primero que te voy a preguntar, Marcio, bueno, yo te voy a hacer un poco, voy a presentarte un poco a todos los que nos están escuchando. Tú ya después también, si quieres decir lo que tú eres. Pero bueno, Marcio para mí es uno de los mejores figurantes de campo, de protección en concreto, para mí. He visto algunos amigos y Marcio en la protección es brutal. Es una persona que ya lo veis, que está fuerte, rápido. Y yo cuando me echó una mano potente para entrenar el perro también y bueno, y después sobre todo buena persona, que es lo más importante. Después, bueno, ha participado en Campeonato del Mundo en la BUS. Es juez de posiblemente bueno, uno de los mejores, voy a decir, uno de los mejores campeonatos del mundo, del Pastor Belga. Participó en la FMBB, juzgó en 2017. Y bueno, ha entrenado muchísimo, o sea, ha venido muchísimo a Europa cuando se clasifican allí en Brasil y vienen aquí y a entrenar con gente muy puntera, muy puntera, muy puntera. Y ya te digo, para mí es uno de los grandes, pero sin duda, y además un tío más llano que buena persona, que gracias. Me he olvidado algo de un montón, porque hace también cosas de la policía, de un montón de seminarios de protección. Habla un poquito más, Marcio, de lo que sí. Me he olvidado, si tú quieres. Entonces, todos creen que yo empecé a entrenar pero desde siempre, y no fuera así. Yo estuve un tiempo en ejército, yo trabajaba como sargento en ejército por 9 años. Y la área que trabajaba ya era la informática. No tenía nada, nada, nada con perros. Pero yo compré una casa para me casar con la mujer que tengo hoy. Y esta casa era num barrio muito, muito baixo, muitos bandidos, pessoas malas. Então, eu necessitava ter bons perros. E um amigo me disse: Márcio, quer um bom perro de segurança? Sim, sí, quero. Então, tenho 2 Rottweilers para você. Ele me presenteou com um regalo com 2 Rottweilers, filhote, cachorro. Y yo necesité una persona para entrenar los cachorros. Ah, ese perro, claro. Sí, pero, mi amigo, las personas que venían eran todas las personas que en este tiempo que entrenaba perros acá en mi ciudad, eran la policía. Y los hombres no venían a entrenar. Faltaba mucho. Una semana estaba ahí, la otra no. Entonces, le dije... Hey, un día va a aparecer una persona que le gusta entrenar perros
y va a te sacar todos los clientes que tiene. Esta persona soy yo. Porque yo empecé a estudiar la forma de entrenar a los perros. Yo empecé a aprender cómo se hace la modificación de conducta, todo. Toda la psicología necesaria para entrenar perros y principalmente para entrenar personas. Porque te llevó la necesidad, perro, Marcio. Te llevó la necesidad de estar en un barrio, bueno, en Brasil ya sabemos cómo, un barrio peligroso, porque... Este barrio era peligroso, pero los restantes de la ciudad no. Pero donde yo compré la casa era muy peligroso. Yo no sabía también. Era muy joven. Era muy joven, entonces, ¿no? Hace muchos años de... Sí, yo tenía, ahora tengo 47 años, pero este tiempo tenía 20, 22, el máximo. Entonces, nada para quien tiene 20, 22 años es peligroso. Después que usted empieza a pensar, no, eso depende, las cosas cambian malas. Eso depende del barrio que esté. Yo también, bueno, yo me crié en un barrio, aquí en Sevilla, era un barrio un poco también... de esa manera, pero no todo el mundo se cría en este tipo de barrio. Tú lo ves normal, ¿sabes? Sí. Pero yo sé de primos míos que han andado por ahí, por Brasil, y yo cuando tenía un trabajo anterior, la fábrica, compañeros míos que se viajaban, iban a Brasil y iban hablando claro, iban con más miedo que mucho miedo. Sí, pero acá las ciudades que son grandes no hay tanto problema porque tienen mucha policía. Las personas acá cuando vienen acá tienen miedo, por ejemplo, de San Pablo, pero San Pablo es muy grande. Estamos hablando de una ciudad que tiene 11 millones de personas, no es algo así, es muy grande. Entonces tiene las partes que pueden traer o no algo peligroso, pero la grande mayoría no. Tienen mucha policía. Las cosas, o sea, son los pueblos donde más peligroso. Los pueblos, cuanto ciudad... más lejos de la parte central estás, más peligroso. Pero es así en todo el mundo. Que las personas que están más lejos del centro de la ciudad es la parte más peligrosa. Siempre así. La estructura no es tan buena lejos de la ciudad. Pues, y ahí el modo de defenderlo es perros. Sí, de este tiempo no tenía cerca electrificada, no tenía monitoramiento por cámaras, no tenía eso, era solamente perros. Entonces yo empecé a entrenar, tenía hecho muchos cursos de protección, obediencia, rastro y... Después de 2000, yo tuve la oportunidad de empezar a viajar para Europa. Entonces, en este momento, tuve un salto muy largo en mi conocimiento, porque conocí personas muy distintas en Europa. Conocí Bernard Flinks, conocí Edgar Scherkel, la persona que me ayudó mucho. Pero yo ya sabía entrenar perros, ya conocía perros. La única cosa que tuve fue una lapidación, la forma de pensar. La forma de actuar en trabajo con los perros. Cambiar ¿Qué eso. Diferencia viste ahí, Marcio? Ese salto desde Brasil, en este caso al norte de Europa, donde están muchos cracks. ¿Qué diferencia viste tú ahí? ¿Qué es lo que a ti te ha dicho lapidó, no? Lapidó, o sea, el salto la, ese. La principal diferencia para mí fueron las personas entrenando la parte de la socialización desde el principio de cachorro. Muy temprano, cosas que acá en Brasil no es posible hacer. ¿Por qué no? Porque tiene muchas doenças acá que no tiene en la Europa. Acá es muy fuerte la parvovirose, sinomose, hepatite viral, coronavirus. Acá es normal tener eso. Entonces, cuando el perro tiene la vacuna, la vacuna son para 10 tipos distintos de doença. En Europa, bien, creo que la primera son 2, 4 después, algo así. Tiene para pup, que es el cachorro, ¿no? Y después, es mucho menos. Y la temperatura
en Europa es muy buena cerca de Bélgica, Holanda, Alemania. Es muy buena para no tener este tipo de doença. Todo local que es muy caliente tiene más problemas con mosquitos, algunas bacterias, algunos fungos distintos que só viven solamente en temperaturas de 32, 36 grados. Entonces, este para mí fue la primera cosa. Las personas caminaban con los cachorros con 2 meses de edad por la calle. Y acá ninguna persona hace eso. Empezamos a caminar con los cachorros después de las vacunas, con 4 o 5 meses. Y esto saca la socialización de un perro. Porque Claro. en este momento la ventana de socialización está prácticamente cerrada. Tenemos algo para que los perros miren y ponga todo eso en su cabeza hasta 3 meses, 3 meses y medio. Es complicado en este momento. Entonces, yo nunca he hecho eso. Siempre que compro un cachorro, yo empiezo a caminar con él en la calle. Disculpe, si el perro se cambia malo, va a morir. Pero, pero tiene que poner la socialización. Esto es una obligación. No tiene cómo salir de eso. Tiene que hacer eso desde el principio. Mirar Claro. las cosas. Principalmente los perros de la policía y los perros que van a practicar algún deporte. Todos, todos tienen que pasar por eso. Eso para mí fue muy impactante cuando viajé por la primera vez en Europa, porque todos caminan, las crianzas caminan, los viejos, las mujeres, los hombres, todos les gustan caminar con los perros. Y acá en Brasil eso es un problema. Claro, y también en la parte, bueno, aquí tú ya sabes, donde estuvimos en el campeonato del mundo, aquí en Sevilla fue de la bus, aquí hizo calor, ¿te acuerdas? Aquí hacía Sí. acá. En Sevilla. Para mí, fuera el local de donde yo estuve en Europa, que más es cerca de Brasil. La temperatura, las personas, la manera, la forma que las personas Sí. interagen con su perro, trabajan con su perro. Es muy cerca de lo que hacemos aquí, porque hace calor. Eso es Y cuando hace importante. calor, la persona no tiene mucho placer de caminar con el perro, porque hace calor. Además, eso es importante porque eso también me dio. O sea, yo te explico, yo veía vídeos de YouTube hace ya muchos años y me planteaba cómo los perros por el norte iban con esa actitud, ¿vale? Y un día, milagrosamente, cuando viajé, era cuestión de la temperatura lo que influye también en este caso para entrenar a un perro. O sea, con Mucho, el calor, total. cómo se bajan y cómo también hay que tener eso en cuenta para no romperlos, para que el perro esté bien. Y entonces eso Para mí, también te. Sí. para yo, la diferencia entre entrenar un perro acá en Brasil, en Europa, con relación ahora con los resultados. Para mí, lo que difiere totalmente es el clima. ¿Por qué? Porque, ok, algunos países tienen 15 grados abajo de cero, de 20 grados abajo de cero, pero es posible entrenar porque tiene espacios con una cobertura, se entrena. Calafrio. Pero cuando tiene 40 grados acá donde vivo en verano, no es posible. Y así son 4 meses, 4 meses y medio. No tiene cómo hacer rastro, tiene mucha formiga, no sé cómo se llama ahí. Hormigas también. Hormiga, Es lo mismo mucho, hay en el sur de mucho. Marcia. Usted necesita acordar temprano por la mañana, cerca de las 4, para empezar a hacer rastro a las 4:30 de la mañana. Entonces, es algo muy difícil para una persona querer practicar el deporte. Después otra cosa, Marcio, los campeonatos, por ejemplo, el campeonato nacional en Brasil, o sea, por ejemplo, en Alemania coincide que hacen el campeonato nacional y después prácticamente viene el campeonato del mundo. Sí. Y eso aquí en España no, en España hacen un campeonato y hay una serie de meses después. Eso a vosotros también os ocurre y eso
O sea, es muy difícil tener un perro todo el año a un nivel alto y el deporte, por lo que yo veo, en ese aspecto, en el norte de Europa, bueno, surgió allí todo esto, tiene el perro más facilidad para los periodos de descanso. Nosotros eso no lo podemos, y Entonces, ahora sí ocurre igual, ¿no? acá decimos que es un deporte europeo, pero la Europa es muy grande. Para mí es un deporte alemán, belga y holandés. Porque se mira, todas las fechas de las competencias son cerca. Hay Sí. un estudio para poder hacer con que todo se camine en el sentido correcto, para que lo perro se vaya bien. En los otros países como tuyo, mío, si quieren participar, tiene que ser así. Las personas no van a arreglar las cosas para que la España se vaya bien, para que el Brasil se vaya bien. No, es un deporte holandés, belga y alemán. No hay. Los El otro día países que son hablaba. más fríos, República Checa, Noruega, en fin, los países que están Finlandia, esos países se va bien también porque hace mucho frío. Claro. Hace mucho frío, pero si está haciendo frío, lo pero se siente mucho bien. Sí. El sentimiento durante mira, las veces que yo tuve la oportunidad de viajar para Europa, las sesiones que tenía un tiempo bajo de trabajo fuera en España. Yo trabajé en Ucrania. Una sesión de protección 30 minutos con un perro. Trabajé en Alemania, una sesión de protección con un perro, 45 minutos. ¿Cómo hace eso acá? No es posible, pero estamos hablando de una temperatura cerca de 2, 4 grados. Claro. Es posible. Un perro IGP3 tiene como poner mucha técnica dentro de un tiempo de 45 minutos. Pero usted se necesita entrenar en Sevilla, por ejemplo, tal vez si su perro es muy bueno, 15 minutos, 18, y el perro vuelve para el carro con la lengua así, y fica. Usted para una sesión de trabajo, encierra una sesión de trabajo en Alemania, Bélgica, Holanda, y el perro vuelve para el alto así, casi cerca. Mucho perto del normal, la respiración. Muy, muy cerca del normal. Y eso para los. Hemos estado antes hablando, antes de comenzar a hablar nosotros, de lo importante que es la. O sea, primero la motivación del perro, hablaba Marcio. La Sí. motivación es un hándicap la temperatura. O sea, totalmente. O sea, ya tienes que tener. Yo creo que aquí y ahí, para llevar a un perro a un campeonato, primero, el tío tiene que ser un máquina. O sea, porque esto es como la película, ¿te acuerdas de la película esta el otro día, del Bosley? Eso de los de Jamaica que querían ir a, Sí, que soñaban con ir a eso del trineo ese. Y los tíos, pues es lo mismo. Es lo es lo mismo. mismo. Tiene que ser un tío que sea, nosotros tiene que ser súper apasionado, que esté colgado de la cabeza. Yo lo hablo muchas veces, que esté un poco colgado de la cabeza. Es que. Bueno, superar muchas cosas. O sea, tú estás en Brasil y la primera vez, ¿cómo vas tú a entrenar con la, con el, o sea, a Europa? ¿Cómo vienes? Entonces, voy a responder eso con una cosa que hablo cuando estoy a ministrar seminario. Ajá. Ejemplo, usted tiene un hijo, el hijo tiene 7, 8 años, pero usted vive en Finlandia, un lugar que hace 30 grados abajo de cero. ¿Tranquilo? Bueno, Sí. y un día usted llega en su casa con un helado. Y dije, filho, hijo, esto es para usted. Lo chico mira, ¿qué es eso, papá? Un helado. Está loco. Hace 30 grados abajo de cero. Esto no es un regalo bueno para estas condiciones, ¿comprende?
Pero se está en Brasil ahora con mi hija tiene 12 años, llego a mi casa con un helado, hija, mira que tengo para usted. Super. Ah, papá, cómo te amo. Porque eso hace sentido para el perro trabajar, para mi hija le gustar. Y para el perro lo mismo. Entonces usted está a jugar con un perro con una pelota. Una cosa es jugar con un perro con una pelota con 30 grados. La otra es con 30 grados negativos. ¿Comprende qué quiero decir? Entonces las emociones que se agarran ahí son distintas. Porque una pelota trae una sensación muy buena para una temperatura así. Y tal vez no traga una sensación muy buena, pero solamente buena para una sensación distinta de la otra. Y con el pasar del tiempo, el perro empieza a mirar también. Mira, ¿cómo voy a poner mucha fuerza ahí? Si yo necesito respirar, ¿cómo voy a poner mucha fuerza ahí? Si yo necesito jalar, ¿cómo voy a poner mucha fuerza ahí? Porque tengo que hacer aus y mantener la guarda. Es mucha cosa para manejar. Entonces, el perro empieza a, no sé si la palabra es esta. Dosificarse. No se entregan a tope. Dosificarse. No, el perro hace una economía. Una economía de su impulso. Claro. Y no tiene cómo manejar eso. Porque después que eso se cambia, después que eso se fixa aquí, toda vez que va a llamar, buscar este o aquel impulso, el perro se conecta. Ah, este momento tengo que economizar 30% porque hace mucho calor. Ah, tengo que economizar 40% porque este figurante es muy fuerte. Entonces, tiene una conexión muy distinta. Solamente los perros que son muy fuertes, pero eso está en la predisposición genética. O el cachorro tiene desde el principio o no tiene. No tiene cómo poner eso en su cabeza. Esto está acá, circulando en toda la sangre, por todo el cuerpo. Esto es una cosa solo. Para mí, yo acredito en eso. Qué interesante todo. Entonces, Marcio, y por ejemplo, cuando ya saltaste y tú es que has entrenado con un montón de gente muy puntera, y también, o sea, hemos dicho el tema de la temperatura, fundamental, pero también has encontraste diferencia también en los sistemas, en la metodología. Pues nosotros hablamos español, somos más latinos y tenemos la sangre más caliente que en este caso que los del norte de Europa. ¿Encontraste esa diferencia también en la manera de entrenar? Si son más meticulosos, más sistema también. Yo tengo una idea distinta de eso también, porque es así. No son todos los clubes en Europa que son buenos. Entonces, ejemplo, los que yo tuve la oportunidad de participar en alguna cosa. Yo miré alguna cosa, por ejemplo, de Edgar a entrenar en su club. Pero en su club, lo único que tiene resultados buenos es Edgar. No tiene otro. Después, yo tuve la oportunidad de mirar un poquito el entrenamiento con Ronny van den Berg, Peter Verachter, Bert Aerts, Roger Snolaerts, en Bélgica. Y este grupo de hombres tenía una diferencia para las otras personas. Pero, mismo así, cada hombre tenía su manera, su forma de trabajar. De entrenar. Era muy distinto la forma. Entonces, lo que miro es, tal vez una persona u otra le gusta entrenar así. Entonces, si quiere entrenar conmigo, tiene que hacer lo mismo. Si no quieres, entrena con el resto del grupo, con otras personas. El mismo club, pero con otras personas. Entonces, hay esta diferenciación junto. En el mismo sitio, algunas personas especiales entrenan con el número uno y los otros con todos. Pero se mira mucho en la persona que está haciendo mejor. No me gusta mucho esta idea.
Porque yo no estoy a entrenar en un club para ser Manuel Pacheco el campeón. Estoy a entrenar acá para que todos tengan un resultado mejor. No me gusta entrenar una persona para que solamente ella tenga resultados. Para mí todos tienen que tener resultados. Claro. ¿Comprende? Miguel, por ejemplo, Miguel desde España estuvo, por ejemplo, es amigo mío, estuvo con vosotros allí y una de las cosas que recalcaba Miguel es que vosotros, el club vuestro, me empezó a explicar que llevabais no sé cuántos años y teníais, y me hablaba de una persona mayor, también me hablaba Miguel. Me decía, no recuerdo ahora el nombre, pero me decía que intentabais todos llevar más o menos todos parejos para que subieran todos por igual. Eso, lo que tú dices, también lo pude ver yo, en concreto, cuando allí, igual que en Edgar, muchos clubes, ¿cierto? En toda Alemania, en todos estos sitios. A mí lo que me sorprende es que en cada pueblo tienen un club. Sí. Y la persona que está en un pueblo generalmente va a ese club. Sí. Y te encuentras eso, de un campeón del mundo a otra persona que, bueno, está allí. Sí. Está allí. Es la cultura también, Marta. Sí, es cultural. Y otro, mucha gente le gusta entrenar, pero no quiero ser campeón. Claro que gustaría de ganar. Pero no estoy acá para ser un campeón. Estoy acá para... divertirse. Con su perro. A entrenar, tener una promoción del bienestar de este perro, se volver bien, tener la salud perfecta. Entonces, eso es muy importante para mí. Y una vez estuve en Holanda y estaba a trabajar en perros de... em proteção, e uma pessoa me disse assim, ei, Márcio, estes perros aqui, você entrena bem, pode pôr força, fazer tudo, são perros magníficos, pero os outros, você, com mais despacio, tranquilo, porque são pessoas que não vão fazer nada, e eu não sou assim, se eu tenho que trabalhar, se eu quero ajudar, eu sou o mesmo com todos. No me importa si su perro no es una máquina, pero voy a entrenar como su perro fuera una máquina. ¿Comprende? No tengo como hacer dos trabajos. Es un trabajo, pero un trabajo tal vez un poco más fuerte para un perro que soporta la carga y un trabajo tranquilo, pero con la misma actitud y con la misma eficiencia para un perro más blando, más tranquilo. Es eso. Pero no voy a cambiar un trabajo bueno para un perro bueno, un trabajo malo para un perro malo. No, no me gusta. Aparte también hay diferencia, ¿no? Porque hay, por ejemplo, a la hora de entrenar perros, ahí, bueno, tú empiezas, coges dos rottweilers por seguridad. Ahí habrá muchas personas que tengas que probar y entrenar perros realmente yendo fuerte y hacer un entrenamiento para probar un perro que bajo una serie de circunstancias te pueda salvar la vida. Sí, entonces, pero yo miro así. No hay problema en entrenar un perro un poco más fuerte. Lo problema es ustedes, durante el desarrollo de su trabajo, el perro ahora tiene todas las herramientas necesarias para lidiar con la presión. El perro sabe lo que hacer cuando la presión llega. No. Entonces, amigo, necesitamos volver un poco en la base, crear las herramientas, las puertas, 1, 2, 3, 4, o qué yo hago cuando algo así se pasa. Porque si yo no tengo la respuesta, si el perro no tiene la respuesta, el resultado es la evitación, fuga. No vaya a ser. ¿Por qué? Porque solamente lo instinto más importante de todos para mí y para los perros es la sobrevivencia. Siempre usted valoriza su vida. Siempre va a trabajar para su vida. Ningún perro va a trabajar por la vida de otro. Entonces está muy difícil para este perro que no tiene el temperamento, tal vez no tenga el trabajo necesario para soportar eso. El perro
Chao, Pero, amigo. Marcio, una pregunta, Marcio, ¿tú crees que pues, un perro, por ejemplo, en una disciplina, en la disciplina, por ejemplo, de protección, hablamos que ahí se, o sea, aparecen varios instintos, el press dry, la presa, y en este Sí. caso la agresión o la defensa? ¿Es que, en qué tanto por ciento crees que porque muchas veces son por modas? Hace años se hablaba de perros solamente trabajándolo con la presa, sobre la presa, el instinto de la presa, de la caza. Y después aparece que se trabaja, por ejemplo, yo cuando empiezo ahí a Alemania, y también cuando te conozco a ti también, se trabajan sobre todo muchos cachorros con un tipo de líneas. Se trabajan primero, en este caso, sobre la, conociendo la, la sobre la, so, sí, sobre la agresión, ¿no? Ahí con el perro, sobre la, sobre, y ahí Ahora, yo sobre la comprendo. agitación también, ¿no? Pero las líneas. Sí, pero lo más importante para mí es el siguiente. Mira, no me gusta mucho en hablar en términos técnicos. Las personas tienen que comprender lo que se pasa cuando el perro está haciendo algo. Mira, si, ejemplo, tiene un perro que es normal. No es inseguro, pero también no es totalmente seguro. Es un perro normal. ¿Cómo yo hago para que este perro tenga más actitud durante su trabajo? ¿O qué yo necesito hacer para que este perro tenga un desarrollo en el cual se cambie mucho más fuerte do que realmente es? Solo tiene dos cosas que es posible hacer para un perro cambiar la dureza. Se cambiar más fuerte, mismo siendo un perro normal. La primera se llama persecución. El perro tiene que aprender a perseguir algo, porque este es el primer comportamiento para se buscar una presa. No estoy inventando nada, la naturaleza es así, es facto, es una regla inmutable. Pero las personas no lo hacen. Las personas pongan un perro en una correa larga, lo figurante empieza a trabajar y lo perro no puede caminar un paso. No hay persecución. Pero después, la misma persona quiere que el perro va muy rápido en ataque lanzado, quiere que el perro haga una fuga muy rápida. Pero el principio del trabajo no tiene persecución. O sea, tú basas mucho entonces en los cachorros al principio, ¿cómo fomentas eso, Marcio, la persecución? O sea, por ejemplo, en la protección. Para mí es este el primer problema. Es claro que si yo tengo un perro que tiene el impulso de caza mucho mejor que el impulso de defensa, yo voy a hacer menos persecución. Pero voy a hacer. Solamente es una cuestión de poner en la balanza. Algo más, algo menos. A crear una distinción para que los dos se caminen juntos. No es posible tener 50% aquí y 50% acá. Esto no existe. Mismo porque lo conocimiento que el figurante tiene siempre es distinto del conocimiento que el conductor tiene. Entonces es una pelea siempre. Otro, la primera es la persecución y lo segundo es poner el figurante en fuga. Toda vez que el perro hace algo y este algo es muy bueno, el figurante tiene que salgar muy rápido, salgar, coger, Correr, ir. sí, salir corriendo, huir, huir, Huir. huir, huir. Huir muy rápido, pero tiene que ser una mirada distinta, algo como si fuera a sacar su madre del fuego, pero los figurantes corren así. No hay un teatro para que el perro mire, oh, realmente este hombre tiene miedo de mí. No, falta mucho teatro ahí. El figurante, todos quieren hacer una protección para ser lo mejor hombre,
Esto no es un figurante de formación. Un figurante de formación es el hombre que pone la presión, pero cuando tiene la respuesta, se vuelve chiquito, con miedo, y se va. Pero no miro esto en las personas hoy. Todos quieren hacer lo mejor lanzado, todos quieren hacer la fuga más rápida, pero ¿dónde está la calidad de la mordida? ¿Dónde está la presión? ¿Dónde está el soporte por la presión? ¿Dónde está la lucha? No tiene. Entonces, amigo, dos cosas que necesito en todos los perros hoy cuando empiezo a entrenar. Primero, persecución. Si el perro tiene mucha presa, hago algo así, dos persecución en 10 trabajos. Si el perro tiene poca presa, 8 persecución en 10 trabajos. ¿Comprende? Yo cambio. Vale. Para que el perro se sienta bueno. El perro tiene que adentrar en la cancha de fútbol queriendo matar el figurante y no queriendo jugar con el figurante. Tiene que mirar a aquel hombre y decir, ¿o qué este hijo de puta está haciendo con la mía almohada? ¿O qué este cabrón está haciendo con la mía luva? Pero los perros están caminando para la cancha de fútbol así. Bueno. No comprendo eso. No tiene una mirada para el figurante como si fuera un bandido, y sí un amigo. Y después quiere que haga protección. No es posible. Eso como juez Marcio, eso por ejemplo en el campeonato del mundo a la hora de juzgarlo, eso se pone muchas veces hincapié en el enfrentamiento en el reggae, ¿no? El perro tiene que ladrar de una manera. Yo siempre te hago una pregunta, y tú que eres juez, ahí como juez, tú ves después, eres capaz de ver el perro ahí como, bueno, tú eres pesa, como las construyó, pero también después viene la fase siguiente, en este caso toda la protección, dictamina tanto el enfrentamiento, o sea, no sé si me explico, es tan importante. Mira, todo ejercicio en una competición tiene su antecesor. Entonces, ejemplo, el perro tiene que hacer todos los biombos. Es bien, perfecto. ¿Con qué velocidad el perro ataca el biombo? Entonces, en el momento que el hombre dice, el conductor, revir, el perro le muestra una actitud. Esta actitud que está teniendo ahí en los revirs, tiene que poner la misma en el ladrido. En el ladrido. Ok, pero llega allá, el perro es muy rápido, muy distinto, pero cuando llega, empieza a ladrar así. Au, 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 au. Ok, la actitud le falta, pero el reglamento le dije, cuando el perro no tiene la actitud deseable, usted pone al perro un concepto abajo. Entonces, por el ladrido, que son, por ejemplo, 10 puntos, el ejercicio de ladrar 10 puntos, usted le saca un concepto. Ahora tiene 9 puntos. Perfecto. ¿Cómo está la guarda? ¿Cómo está la frecuencia del ladrido? ¿Cómo está la distancia entre el perro y el figurante? ¿Cómo está el llamado here first? Y así usted considera, el ladrido no es fuerte, pero es frecuente. Ok, tiene los puntos, no le saco nada. Pero cuando se dice here first, el perro ven caminando, el perro no le mira, camina un poco más. Para este comportamiento, por ejemplo, saco más un punto y medio. Entonces, el perro perdió 2 puntos y medio ahí. Bueno, si el ladrido allá ya no estaba muy fuerte, ¿o qué crees que va a pasar en la fuga? Generalmente, el perro hace una conferencia dentro del biombo. Mira, figurante grande, fuerte, Dios mío, y yo tengo que agarrar en la fuga. Entonces, es muy fácil, para mí es muy fácil juzgar, porque yo consigo mirar estas cosas, porque un ejercicio tiene como anunciar el próximo. Es muy difícil un perro
que se siente malo o fraco ladrando y que haga una fuga fuerte. Esto no existe. Si lo perro está aquí, au, 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 la fuga no es fuerte. Es obvio que no. Y la presión también no, porque el perro se esquiva. Usted está haciendo la presión acá, el perro pone el cuerpo allá, porque no quiere tener el impacto de la presión de, ¿cómo se llama esta? Fusca. El bastón. El bastón, sí, no quiere, porque sabe que viene dolor de ahí. No quiere eso. Entonces, este es el principal para mí, mirar el comportamiento, pero eso no se puede hacer mejor que la execución del ejercicio. Lo perro está se sintiendo malo, pero está haciendo el ejercicio. Y muchas personas juzgan solamente por el comportamiento, pero en las reglas está diciendo, hey, si lo perro está malo, sácale un concepto. No está diciendo, si lo perro está malo, sácale 5 puntos. No está así, porque lo perro está haciendo el ejercicio. Está haciendo malo, pero está haciendo. ¿Comprende? Sí, eso sí, es importante cuando vas a juzgar, porque tal vez este ejercicio sea un ejercicio muy malo, tal vez, y los otros son buenos. Entonces, si usted mira y tiene pensamientos malos, ah, ese perro, una mierda, usted, la tendencia es agarrar esto y poner lo mismo criterio por todos los otros ejercicios. Esto para mí es errado. O sea que otra pregunta te voy a hacer, Marcio, que yo tendría siempre esa duda. Por ejemplo, yo cuando las cargas, ¿no? A la hora de la, o sea, cuando tienes que cargar al perro, hay diferentes tendencias. Unos llevan el perro abajo, o sea, y otros llevan la manga. He visto figurantes que llevan la manga así, arriba llevan el perro colgado. Y hay muchas veces hay discrepancias, ¿no? Y se dice, bueno, pues abajo se mete más presión o arriba. ¿Tú qué diferencias ves entre llevar un perro abajo a cuatro patas, así, las patas en el suelo o colgado mira, arriba? ¿Usted conoce un figurante que se llama Rob De Jong? Sí. Es un figurante holandés. Sí, el sí. El hombre tiene cerca de 2 metros. Grande, sí. Sí, una cosa, pero es un hombre que hace toda la carga así, arriba del perro. Ajá. Pero el campeonato del mundo que yo juzgué tenía 2 figurantes que tenían la altura que tengo, 1,86 m, y hacían la carga así, arriba. Un abajo, Robbie de Jong así, abajo, arriba del dog, del perro. Y los otros así, con los brazos arriba. Los dos, para mí, las dos formas así, tenía mucha presión. La forma que Rob de Jong hace, tiene mucha presión, porque es muy grande, muy largo. Esto hace mucha diferencia en un perro, porque el hombre tiene 2 metros, está así, totalmente cubriendo al perro. Pero si ahora agarra un figurante que tiene 1,70 m y hace lo mismo que Rob de Jong, tal vez la presión no sea la misma. Porque ahora se cambió total. Lo hombre es mucho menor. ¿Comprende? Por entonces, ejemplo, Bion dice. Sí, es un chico pequeño. Claro, pero es yo, por muy ejemplo, fuerte, pero pequeño. Muy fuerte. Y él transportaba, a mí me impactó ese hombre. Y hablaba de que, en concreto, él habla, porque yo hablando un día allí con el Harry y me explicaba, él transportaba así y una velocidad, ese tío tiene una potencia, él no era muy grande, bueno, muy grande, me diría unos 70 y poco, pero era potencia y transportaba así. Y entonces, o sea, entonces para tu entender, la diferencia, claro, obviamente la estatura, no es lo mismo que... Sí, para mí no hay problema. El principal es, lo figurante sabe trabajar así, poniendo el perro abajo, o el figurante es bueno poniendo el perro así. No hay problema para mí si es así o es así, porque el figurante hace toda la diferencia.
Você disse agora que o homem é rápido, muito rápido. Sim, é verdade. Pero fazendo assim, talvez se Bione tentasse treinar com o perro abaixo, não fosse tão bueno quanto assim. La forma que el figurante trabaja no es una cuestión si va a tener más presión o no. Pero te digo, muchos perros son seleccionados ahí. Muchos. Porque muchas personas solamente entrenan así y otras entrenan solamente así. El correcto es formar un perro para todas las formas. Así, así, normal, todo. Haciendo giros, no haciendo giros, haciendo mucho grito, che, che, durante la presión, che, che. Tal vez no, algunas veces sí, tiene que cambiar mucho para preparar el perro y el perro tener todas las herramientas necesarias para soportar la presión. Esto es una cuestión de selección para mí. A mí también lo que me sorprendió, Marcio, y bueno, en ti también, tú eres un tío fuerte que impone hasta en un barrio. Los figurantes que en Alemania, tíos que los ves por la calle, algunos y te acojonas. Había un francés por ahí que te da miedo. O sea, sí. eso para mí también es una cosa importante, porque muchas veces el tema de la figurancia, en verdad el perro se tiene que enfrentar a una persona y yo he visto figurantes que lo ves por la calle al tío y sale uno corriendo para atrás de lo que le impone, ¿eh? Porque no, esto en definitiva cuenta pasa una selección y para que el perro en verdad vaya creciendo. Y ese tío, sí, yo me gusta mucho más la fuerza do que la velocidad. La fuerza. Sí, la fuerza. Un hombre. Pero este chico es fuerte y tiene velocidad. Pero es un ejemplo. Tenemos ahí Vicenzo Magnati. El hombre es muy fuerte en la protección. El figurante. Vicenzo Magnati. Tiene hecho figuración en muchos campeonatos del mundo. Uh-huh. Este hombre es muy rápido. Pero para mí es mucho mejor seleccionar para mí un perro fuerte que soporta hacer todo do que un perro solamente rápido. Un perro buscar rápidamente un figurante en la fuga es una situación. Pero un perro agarrar el figurante y no permitir que se va, para mí, como Márcio Cerqueira, me gusta mucho más do que un perro solamente rápido. Un perro muy rápido, realmente lo perro acompaña la fuga. Lo perro no intenta parar el figurante, no intenta romper que está haciendo. Te explico una pregunta. Hay perros, porque yo sé que después con una serie de cosas consigues que un perro en la huida, cuando te muerda, el perro te lleve para atrás, ¿no? Pero hay perros. A mí me han dicho que sí, pero yo he visto perros en campeonato que hacen eso, pero son construidos. O sea, son construidos porque cuando muerden en la huida, después a lo mejor con el palo tal, le dan lo que sea, y entonces el perro tiene la tendencia de ir hacia atrás y tirar. Eso, tú a la hora de juzgar a un juez potente, ¿es capaz de ver si el perro, esa es su naturaleza, o ha sido entrenado para eso, por ejemplo? Porque ¿qué perro era? Este es un pastor alemán que es tan fuerte que siempre los tira para atrás. No recuerdo ahora el nombre. Una cosa es, después que un perro tiene una victoria haciendo eso, siempre va a intentar hacer lo mismo con el próximo figurante. Eso es normal, porque tiene suceso haciendo eso. Entonces, un perro que le saca la luva, la manga en un ataque lanzado, lo perro aprendió a hacer algo y va a intentar hacerlo nuevamente con todos los otros, porque le gusta la pelea. Entonces, el principal para mí como juez es mirar, este es un perro que muerde y hace eso, es un perro que muerde y jala, es un perro que muerde y hace esto para dentro,
É um perro que hace isto e luta assim, não cambia a boca, mira, muerde e hace isso. Ou é um perro que muerde e agarra as manos assim, em cuerpo del figurante. São quatro tipos distintos de lucha. Compreende? O perro que hace isto e isso, o perro que hace isto e isto, o perro que hace isto e isto com a boca, e o perro que hace isto e hace assim. Con las manos en el figurante. ¿Cómo se dice eso? Abrazar. Abrazar. Eso en Abrazar concreto. las piernas, abrazar el cuerpo. Todas las cuatro formas son distintas de luta. Entonces, esto es una característica del perro. Es claro que yo puedo entrenar eso para que sea más fuerte el comportamiento, poner más actitud en el comportamiento, estimular al perro para que eso sea más fuerte. Pero siempre. Los perros que son estimulados en sentido a su instinto es mucho mejor. Entonces, lo perro muerde así y yo estimulo. Lo perro tiene la tendencia a luchar así y yo pongo estímulo y lo perro hace más, estoy haciendo lo cierto. Pero si lo perro es un perro que muerde así y después hace esto, pero estoy enseñando a hacer eso, yo estoy creando una lucha contra el instinto de este perro, porque este perro luta haciendo así y yo quiero que haga así. Entonces, generalmente surgen problemas ahí. La boca no es tan estable, lo perro empieza a mirar los lados. Cuando viene la presión, lo perro cambia la boca. Y Marcio, y el perro ahí, por ejemplo, que abraza, el cuarto ejemplo, tú dices que el perro, por ejemplo, que abraza, necesita las patas para abrazar. Bueno, ahí hay criterio, se hablaba que si un perro No se abraza, puede sacar puntos ahí, porque es una lucha. Porque durante la no pierde lucha, la boca. la boca tiene que mantener. Pero si el perro no le pierde la boca, intenta parar el figurante. Durante. No momento que yo digo aus, el perro no puede más abrazar el figurante. Este comportamiento de abrazar es permitido solamente durante la fuga. No, no se puede poner los brazos ahí y continuar así, no. Para la fase de presión, la fase de lucha, es posible. Pero cuando se dice house, no le puede tocar más. Con las patas, con las manos, no se puede tocar con la boca, nada más. Pero los juízes, muchos no tienen este conocimiento. Yo juzgué muchas competiciones, muchos campeonatos, y muchos juízes creen que cuando el perro lucha, agarra acá, ese salga por el codo aquí, lo perro está no está soportando la carga, Está pero esto moviendo. sí, pero esto es una característica de luta de este perro. Yo pregunto, no momento que el perro empezó a luchar y se fue totalmente acá en el codo, la boca cambió, no, como si fuera el transición para el comando als, perfecto. La fase de presión, perfecto. ¿Y por qué le sacó los puntos? No, porque no estaba acá, estaba acá. Ay, ¿qué hizo? ¿Le perdió la guarda, algo así? ¿No hace guarda? No, todo perfecto. Pero le saqué 2 puntos por causa de la posición que hacía la lucha. Yo Eso hay dije, una, o sea, si tú pones, por ejemplo, Marcio, si tú pones la manga de tal manera, sin, por ejemplo, levantada, el perro no, si le das la carga, no tiene la opción de irse porque por matemática, o sea, la boca, la cabeza no puede girar. Si la pones sí, así, sí. mira, generalmente los figurantes muy altos que ponen el brazo mucho arriba se pierde un poquito la calidad de la mordida aquí, no acá, donde empieza la mordida está llena, plena, pero el final de la boca fica un poquito abierto. Y algunos juicios, en mi opinión, personas malas, le sacan los puntos. Pero, como le dije, es una matemática, porque si el brazo está así, tiene un ángulo ahí, un ángulo que hace una fuerza para que su perro no consiga completar la mordida, porque el brazo está así, es normal acá, en este sitio, tener un poquito así. ¿O qué tiene que hacer? ¿O qué yo hago con los perros que entreno? Mucha carga así y el perro tiene que poner toda la boca.
Põe toda a boca, eu hago isso. Põe toda a boca, depois hago isso. Hasta el perro aprender que, mesmo que el braço esteja assim, tem que morder. É difícil, porque os figurantes não têm tanta força. Hacer isso, talvez, com um Malinois pequeno, é tranquilo. Um novejero de 40 quilos, um Rottweiler de 50 quilos, solamente os alemães, os holandeses, os belgas, que são ombros muito fortes e altos. Não, e tu também? Tu está forte, né? Tu está atacado. Que tú has tenido, has trabajado pasto alemán, has trabajado malinois, a la hora de diferencias que a la hora, por ejemplo, tú en construir, por ejemplo, en protección, por ejemplo, un pasto alemán y un malinois, partiendo de la base que tenemos dos grandes ejemplares, dos perros buenos. Ah, el malinois es magnífico. Es muy inteligente, un perro disponible para el trabajo, un perro que siente mucho menos el efecto del calor, un perro que pone la vida en su trabajo. Es un cachorro magnífico para mí, malinois. La parte mala, se cambia nervioso así. Se habla, usted es feo, está nervioso. Entonces, la diferencia para mí, el pastor alemán y los malinois son los nervios. La calidad de los nervios que el pastor alemán tiene. Y la calidad de la mordida también. Pero los ejemplares que son buenos, amigo, usted no consigue mirar eso. Cuando es bueno, es bueno. Es bueno. Es bueno. Y me gusta. Las dos, creo que los dos que me gusta más realmente son los pastor alemán y los malinois. Son perros muy especiales, son muy inteligentes. Es fácil trabajar con los dos. Pero yo creo que trabajar con malinois es mucho más fácil enseñarlos do que los ovejeros. ¿En la protección problema, o en general también? ¿En la protección y la obediencia? La protección de un pastor belga malinois es muy difícil cuando el perro tiene un año y dos, un año y seis meses que no sabe todo. Con esta edad, el malinois ya sabe todo. Es muy rápido. Es muy rápido. Porque los impulsos son siempre así. Están siempre arriba. El pastor, algunas veces, tiene que perder un tiempo estimulando. Pero la construcción es más, con más despacio en el pastor alemán. Y creo que por eso los nervios trabajan mejor. El malinois, usted empieza a jugar cuando el cachorro ya viene y te arranca la mano. No hay una tipo, no quiero una permisión, pero no hay nada despacito. Es todo vroom, 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 para matar. Entonces, eso hace con que la velocidad de entrenamiento sea muy rápida. Muy rápida. Y en cuanto al rastro, Marcio, yo, por ejemplo, he visto diferencia de los perros, los malinois, por ejemplo, ¿te acuerdas? Hace unos años hablábamos. Acá en Brasil, por hacer mucho calor, siempre los malinois están trabajando mejor que los ovejeros, siempre. Porque están más disponibles al trabajo. Y en cuanto al tema, por ejemplo, del rastro, yo sí que he visto diferencia entre perros del club del malinois alemán. Se tienen una capacidad de salir muchos buenos rastreadores. Y después una cosa que perros después que en obediencia mucho mali, muy fríos. Cuesta moverlo un poco en la obediencia y después en protección he visto perros muy potentes, pero como, no sé, como si la chispa del mali en obediencia, estoy hablando de la línea de los alemanes, costara moverlos. Y en cuanto a rastro, ¿qué te parece a ti la cabeza del pasto alemán para rastrear o el malinois? Ah, mi amigo. Me gusta mucho más la forma que los pastores alemanes atacan el rastro, do que los malinois.
Pero hoy la tecnología, lo conocimiento de las personas están haciendo con que los malinois tengan para mí la misma calidad. Porque ahora se pone todo distinto. Las personas separaron todo el trabajo. Entonces entrenan la recta, después se entrena el ángulo, después se trabaja la indicación del objeto afuera de la pista. Y todo eso viene en dirección para que fique mucho más fácil el desarrollo del trabajo. Entonces hoy es posible entrenar perros que son muy malucos, pero divide todo el trabajo y después empieza a poner las cosas juntas. En este momento el perro empieza a hacer las conexiones por él mismo. ¿Comprende? Es mucho más fácil, porque cuando yo empecé a entrenar, hoy es día de enseñar la indicación del objeto. Eso. La persona venía, los perros nunca tenían mirado eso. El hombre caminaba, hacía el rastro y ponía esto así. El objeto. Cuando llegaba aquí, decía, plat. Si no hacía plat, plat. Los perros hacían plat, comida. Amigo, después que las personas dividieron los ejercicios en segmentos chiquitos, enseñó el perro a comprender lo que necesita hacer aquí, lo que necesita hacer allí, todo se cambió. Todas las personas buenas del mundo, todos, no hay excepción, entrenan hoy parte, todo dividido y después empieza a poner las cosas juntas. Cuando usted hace esto para el cachorro, es como si él tuviese descubierto todo lo que necesita hacer. Lo perro cría las conexiones por él mismo cuando hace así. Pero cuando pone todo junto e intenta entrenar, intenta hacerlo, siempre tiene mucho conflicto. No sé lo que piensas tú, pero hoy todos que entreno, que yo conozco, hacen una división de todo y después juntan en un ejercicio. En el APOR se ve eso, Marcio. ¿Te acuerdas? En el En APOR. la, un ejercicio que le cuesta 40% de todos los puntos de una prueba y las personas no están prestando la atención debida ahí. Usted tiene un ejercicio que cuesta 40% de toda prueba de trabajo y las personas quieren entrenar el aporte de una manera buena, no sé, por obra del Espíritu Santo, no sé qué se pasa. Yo me acuerdo de un consejo que me diste. Yo tenía un problema con un perro a la hora del zarto cuando estuvimos por aquí. Y me acuerdo que le pusimos, me hablaste de la técnica del salto de forma independiente también a la hora de saltar y no mezclarlo. Y no mezclarlo. Esto estamos hablando hace ya, eran pues 10 años, 10 años. Pero es así lo que tú dices, Marcio. Todos los grandes y todo eso a dividir. En hacer ejercicio excelente en trocito, trocito, trocito y después montarlo. Sí. Si lo haces en largo y metes correcciones por medio, al final al ejercicio necesita esa corrección. Sí, porque mira, la mágica es el ejercicio del aporte. Vamos a decir que el perro tiene problema cuando tiene que volver la palizada. Entonces, si usted ha trabajado todo separado, todo dividido, usted agarra solamente la parte que está mala. Entrena solamente esta parte. Pero cuando el ejercicio usted está a entrenar como un todo, no hay como mostrar a un perro dónde está el error. Porque no tiene como mirar, está todo junto. Si Efectivamente. hace una separación, si está todo dividido, usted saca solamente la parte que está mala, entrena eso. Durante este proceso, usted pone más drive en las otras cosas para que el perro quiera, empiece a extrañar, ah, pero quiero entrenar ese con todos los otros porque todos los otros tienen una emoción mucho mejor. Creo que voy a hacer un esfuerzo para que este fique bien, para que pueda hacer todo junto, porque los otros tienen drive y tienen emoción. Este está
malo para mim, toda a mesma coisa, o perro cambia, e as pessoas miram quando vêm treinar acá, Márcio, você está sendo mágica, não estou sendo mágica, amigo, estou dividindo todo o exercício para que o perro compreenda que solamente esta parte não me gusta, só isso, não estou contra o perro, estou contra o comportamento neste momento, só isso. Súper, súper. Vamos a mirar, Marcia, a ver si hay alguien. Porque no hemos puesto aquí a hablar de colega, tío. Nos falta una cerveza, Marcio. Sí, voy a pedir una agua. Ah, ¿faz una xícara para mí allí de café con leche, por favor? Pues mira, aquí Mauricio, gran maestro, te dice: Armando saluda, que es de México. Tengo muchos amigos en México. Yo nunca estuve en México, pero muchas personas allá dije, Marcio, ¿cuándo viene a México? Yo puedo ir cuando quiera. Necesitamos organizar algo, solamente eso. Pues, no soy contra el México, me gusta mucho. En México hay, yo conozco ahí buenas personas, amigos. El otro día estuve aquí Armando también y hay mucha calidad humana en México. Sí, me gusta mucho las personas. Acá en América del Sur, la América Latina, las personas son muy buenas. El pueblo latino son especiales, siempre, siempre. No tuve dificultad alguna en España. Es claro que usted estaba allá para me ayudar, mucho gracias. Hasta hoy, la ayuda que tuve con Priscila, todo por cuenta de Manuel Pacheco, un gran amigo, un grande amigo. Elejar, nos puso en contacto y hostia, para mí fue un lujo. O sea, y además yo flipaba ahí con todos vosotros. Sí. Hostia, fueron buenos momentos todo eso, ¿eh? Sí, fue muy bueno. Estuvo súper. Mira, a Armando, vamos a ver. Dice, respecto a la obediencia y el rastro, viendo otro reglamento, pregunta. Este es Enrique, de aquí es una persona referente aquí en España con el tema del rescate. Dice, viendo otro reglamento más exigente, no lleva mucho. O sea, a ver que te lo explique, te lo voy a explicar lento, porque lo que hablamos. Sí, lento, por favor. Bien. Voy a enseñar el rastro. O sea, habla que, o pregunta, mejor dicho. Que la obediencia y el rastro, viendo otros reglamentos más exigentes, no lleva mucho sin cambiar el reglamento del IGP. O sea, el reglamento del IGP, la pregunta, ¿no ha cambiado mucho, no ha evolucionado mucho en este tiempo? Hacer la pregunta. Sí. No me gustan mucho los cambios. Pero no me gusta, no es porque está muy fácil ahora hacer un IGP-1. No me gusta porque están haciendo eso para que la vida de las personas que entrenan perros de estructura sea mejor. Estos cambios que las personas están haciendo ahora, primero, es para tener más personas practicando el deporte. Cuanto a esto, para mí no hay problema. Pero bajar la calidad de los ejercicios para mí es un problema. Porque el principio existe la competición para que tenga como seleccionar el mejor ejemplar, el mejor perro. Y si yo estoy haciendo las cosas para bajar eso, yo estoy perjudicando la selección. Pero ¿quién soy yo para decir algo así? Las personas que están envolvidas en eso ahí son personas especiales también. Pero hay mucha política, man. Mucha política. Y todo local que tiene mucha política tiene mucha plata. Entonces, complicado. Y bueno, y la parte, por ejemplo, en la FMBB. En el campeonato del mundo, el nivel de exigencia para que los 20 últimos, bueno, todo el campeonato, pero en sí, los 20 perros que llegan a la final, o sea, ahí es el nivel que se busca ya es, o sea, la exigencia máxima. En mi opinión, no existe campeonato más difícil
que los campeonatos de raza pura. Entonces, toda competición que usted está juzgando lo mejor, Malinois, es una competición difícil. Es mucho más difícil, la mi opinión, participar y tener un buen resultado en una competición como la VUS y como el FEMBB. Es mucho más fácil tener puntos en FCI, siempre. Porque el campeonato de la raza y otro, el FMBB para mí hoy es la competencia más difícil del mundo. Los jueces no están jugando allí. Los jueces están allí para sacar los puntos. Entonces, si no tiene un buen trabajo, amigo, 70 puntos. No hay cómo. Si no tiene un trabajo muy bueno, es difícil sacar los puntos. Tener los puntos es difícil. ¿Qué es lo que se está jugando y se prima ahora, sobre todo, el tema de la actitud del perro y que el perro no tenga síntomas de depresión, ¿no, Marcio? Muy importante. Eso en las reuniones que se hace. Pero también te hago una pregunta. Muchas veces en campeonato se ve una gran diferencia si las tesituras, o se dicen que desde arriba los que, bueno, amigos que tenemos en común, dicen que se tiene que valorar mucho el tema de la actitud de cómo se construye el perro y que el perro vaya happy, que vaya contento, tal. ¿Por qué muchas veces en campeonato que hay tantas diferencias? O sea, y en juzgamiento de jueces, o sea, es una cosa que a mí yo nunca he... O sea, me cuesta entender que una persona vea, por ejemplo, un perro excelente en obediencia y esta persona, el otro, diga y haya una diferencia de puntos ahí tan notoria, o ve perros que con el estándar que se está pidiendo ahora, que los perros vayan contentos, que vayan contentos, que vayan con actitud y le dan excelente a lo mejor ese tipo de perros. En un campeonato en la FMB, ahí, bueno, ahí nos crují. Mira, la actitud ela es algo importante, sí, es algo importante, pero la actitud que no tiene la perfección en el ejercicio no hace nada. Entonces, mucha gente hoy está entrenando los perros para que tengan una actitud haciendo el FUS magnífica. Pero los ejercicios de sentado, de echado, usted los aporte una mierda. Usted no va a tener todos los puntos haciendo un FUS nivel mundial. Usted necesita tener armonía por todos los ejercicios. Entonces, si entrenar un perro para tener una actitud magnífica en FUS, pero el sit plat usted ser una mierda, es mejor entrenar un FUS un poquito más bajo, pero los sits, el plats, el stay, tener el mismo nivel, ¿comprende? Porque si no, un ejercicio fica mucho en evidencia y los otros no. Vale. Marcio, yo tengo un perro que hace el aporte en la palizada como un animal. Bueno, haga el aporte en el suelo y el perro se va malo. Le pregunto, ¿por qué está haciendo el aporte así en el suelo y el perro se va tan mal? En la palizada el perro es tan bueno. Ah, la palizada le gusta. Entonces, usted necesita reforzar mucho más el aporte que está malo y después volver a hacer lo que está muy bueno. Porque si no, la diferencia es muy larga. Y el juez mira, le saca en este 4 puntos. Y no otro, llega con una visión de que también va a ser malo. Porque el primer aporte es malo, yo voy para el segundo pensando que es bueno. ¿Comprende qué digo, no? Sí, sí. Pero, y entonces un perro, por ejemplo, a igual. Vamos, por ejemplo, un perro que va alegre, ¿no? Que va contento, que va tal. Con otro perro que va... Más, imagínate, más presionado, pero es más correcto quizás que el otro los ejercicios. Lo perro que es más correcto, pero no se muestra malo, mira, no está así, comprimido. Sí. No está en baja emoción. Está solamente haciendo las cosas con menos voluntad, pero hay. Este perro
el final tiene mucho más puntos do que el perro que trabaja extremadamente motivado, pero hace los ejercicios errados. Siempre. Vale. Lo perro, mira, cuando empezamos a hablarmos acá, le dije, es mejor tener un perro que hace todo sí. do que un perro que está motivado y hace errado. Porque los reglamentos dicen, o perro tiene que hacer el ejercicio. Si no lo hace, no tiene los puntos. Entonces, yo estoy motivado. El perro tiene mucha motivación, pero pone mucha velocidad. Cuando va a agarrar el aporte, no agarra y vuelve. No agarra el aporte y vuelve. No tiene puntos. El otro perro se va a caminar, agarra, vuelve. ¿Está listo? ¿Cuántos puntos? 7. Pero el otro tiene 0. Es muy rápido, pero tiene 0. Lo otro es despacito y tiene 7. Obviamente, ya si el perro tiene la máxima actitud, el perro va contento y realiza los ejercicios en concreto, perfecto, ese es el excelente. O sea, el excelente ahora mismo, un perro que vaya con buena emoción alta y que realice los ejercicios perfectos, eso es. Sí, y otro que las personas no comprenden cuando está juzgando una competición. Un perro que tiene una super velocidad, pero en el reglamento no está escrito, un perro que tiene super velocidad de más 2 puntos. No hay eso. Entonces, el perro tiene que ser rápido, es solo eso. Super rápido es bueno, pero si usted está buscando entrenar un cachorro para ser muy rápido, super rápido, tal vez pierda en algún local. En el lanzado, por ejemplo, Marcio, se pone mucho hincapié a los guías y como espectador le gustan muchas veces los perros rápidos en el lanzado, pero ¿el lanzado realmente se puntúa mucho el tema que el perro entre muy rápido? ¿Hay mucha diferencia en que un perro, o sea, a la hora de juzgar? No hay. La diferencia es, lo perro que es muy rápido, la expectativa que el juez tiene es que el perro se lance para morder y que no frene. Frenar, ¿comprende? Frenar ante la carga. No. Acá está el figurante y el perro viene. El perro que es muy rápido tiene que entrar así, continuo. Pero el perro viene muy rápido y acá empieza a frenar y hace eso. Este perro le cuesta puntos. Porque viene a una velocidad de tipo 20 kilómetros por hora. Y cuando está cerca de hacer la mordida, baja para 10 kilómetros por hora. Es mucho mejor venir a 10 kilómetros por hora y morder en la misma velocidad. Y eso te explico, Marcio. Eso puedes entrenarlo a un perro. ¿La velocidad? O sea, te explico, que entre... Porque ahí había tesitura, ¿no? En el reglamento también se quería poner el lanzado. ¿Conoce la palabra predisposición? Sí. Entonces, cuando tiene un perro, un cachorro, que tiene la predisposición para ser más rápido, pero hoy el perro es solamente rápido, el cachorro. Usted tiene como llegar hasta el perro ser más rápido, porque existe la predisposición genética. Si el perro no tiene esto, esqueza, olvide, amigo, no es posible. ¿Por qué? Porque no hace parte de la predisposición genética. Un hombre que tiene el tamaño que tengo no es rápido, porque es complicado ser rápido con 2 metros. Un hombre que tiene 1,70 m es un hombre rápido, porque es menor, es tranquilo, ¿entiende? Entonces, muchos perros que son muy grandes no tienen velocidad. Na verdade, os perros têm a velocidade, pero a velocidade para um perro de 47 quilos é distinto de um perro que tem 30 quilos. O juiz tem que mirar todo isso. Uma coisa é um animal correndo com 47 quilos, a outra é um perro correndo com 30 quilos. É totalmente distinto. Vamos a mirar, a ver se há alguma... Mira, el Pi está diciendo que recuerdo. Pi te conocerá, este chaval era de amigo mío de Zaragoza.
Cheque de teléfono. Muy bien, mira. Pues. Bueno, aquí hay una pregunta, una persona que pregunta. Bueno, es interesante esta pregunta porque esto es deporte, lo que nosotros hacemos, porque dice que se puede llegar a matar el figurante en caso de error un perro. O sea, el, ¿puede? O sea, ella, Mónica posiblemente será, o sea, el pregunta que si puede llegar a matar el figurante en caso de error un perro. Imagínate un perro, estamos trabajando un perro y en ese en concreto nosotros estamos hablando ahora de deporte. Pero bueno, Mónica, todo esto es deporte, cada vez que se trabaja en concreto, pues se trabaja con todo el tema de las protecciones y bueno, no es una cosa, vamos, yo no conozco a nadie que haya muerto por un perro en concreto en deporte. Porque no, nosotros, pero existen muchos accidentes hoy haciendo protección en la larga, en el ataque lanzado. Porque hoy muchas canchas de fútbol son de sintético. ¿Conoces? El pasto sintético, la grama sintética. Ah, sintético, sí. Sí, y eso es peligroso, porque el perro va a poner velocidad ahí, pero si el figurante no le saca bien, es fatal. Para el perro. El fatal para el perro, tal vez, pero mucho más para el figurante. Para el figurante también. Sí, porque una queda, algo que bata la cabeza, algo así, es peligroso, muy peligroso, porque tiene mucha velocidad ahí. Aquí lo importante también, Marcio, porque aquí hay personas que a lo mejor no conocen el IGP, y lo importante tú como juez también, hay que recalcar también que esto es un deporte y que el perro, antes de llegar a un campeonato, y tiene que pasar una serie de filtros, y un perro tiene que ser totalmente sociable, y ahora todavía muchísimo. La primera no es una prueba de adiestramiento, pero es una, ¿cómo se dice? El BH es la primera test que su perro hace para comprobar que tiene como obedecer y es sociable con las personas, con los animales, sabe cómo se comportar en un ambiente que no conoce. Entonces, la primera cosa es eso. El perro tiene que ser aprobado en esta prueba, que es cualificar si tiene o no obediencia, si ha pasado o no en el test de vías públicas, donde están las personas. Si el perro reúne todas las calidades, tranquilo, entonces ahora va a poner a hacer todo el camino para llegar al GP3. IGP1, IGP2, IGP3, es un camino. No existe competición en nivel IGP1 y IGP2. La competición es en nivel IGP3. Hacemos IGP1 y IGP2 en Brasil como algo promocional para tener más personas practicando el deporte. Acá es así, Argentina, Uruguay, Chile. Las personas hacen la competición en IGP1, 2 y 3, pero para una forma de incentivar a las personas a practicar el deporte. Y en el campeonato del mundo en concreto se pone mucho hincapié porque se le pasa al perro el lector del microchip. El perro tiene que tolerar totalmente a la persona, el control es veterinario. Sí, mucho. O sea, para nosotros acá es necesario hacer la sorología, que es el test para saber si el perro tiene o no el virus de la rabia. Rabia, rabia, rabia. Todas las vacunas. Hacer el examen de radiografía para mirar los codos, la displasia, todo, columna, la espalda. Existe toda una documentación para que usted tenga un certificado veterinario que diga que usted puede viajar para participar de un campeonato del mundo. No es, yo quiero participar. No, 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 amigo. Tiene que tener toda la documentación. Antonio Sotiño. Dice Bordi Blendi, ese era el perro, Bordi Blendi, el que... Pero es un perro largo también, ¿no? Grande. Y grande, grande. Grande. Pierre habla mucho de ese perro también. Yo miré 2, 3 veces este perro en campeonato del mundo, así, cerquito. Y es grande el perro, ¿verdad? Sí, sí. Hace mucha fuerza los figurantes. Los figurantes,
son hombres grandes, fuertes, mismo así hacen mucha fuerza. Mucha fuerza. Ese era el perro, no me salía y la... Y la... Body blend. Pero tiene muchos otros especiales. Yo no soy una persona que consigo recordar muchos nombres de perros. Estoy mirando el perro, pero no, no me guardo así, no... no... Tengo que decorar el nombre, no es fácil para mí. Yo tengo amigos, Marcio, a ti te pasará igual, que se sabe en todo el Working Dog, todos los pedigrees de todos los perros. Yo tengo, casi todos los amigos que tengo saben todo. Les digo así una broma. Hey, ¿ustedes conocen todos los nombres de los perros? Sí, sí. Entonces, usted conoce los perros y yo conozco cómo entrenar. Sí. Se cambió nervios. Usted guarda todos los nombres y yo sé cómo entrenar, solo eso. Hostia, que... Bueno, vamos a ver si hay alguna... Bueno, muchos saludos de Bolivia. Pregunta... Saludos, amigos. En las cargas dice que también siempre haya lucha. Habla el amigo Pi, de saludos desde Córdoba. Bueno, aquí hay un montón de personas que están... Están felicitándote también, en este caso, por la charla, por todo. Armando. Bueno, Armando. A ver. Yo es que. Saludo, Armando, felicidad por la charla. Hay un montón de. Es que pasa que no me bajan las preguntas. Le voy a dar un poco al ordenador ahora. Yo sé que se queda cogido. Bueno, lo vi mirando. Una cosa que me gusta hablar cuando tengo la oportunidad, como hoy, es que las personas necesitan tener una mirada un poco especial en la protección. Porque es una prueba que es muy rápido. Y si la persona no tiene una buena mirada, al final no comprende por qué el perro tiene 90 puntos, 95 puntos, porque para él que estaba mirando son 100 puntos. Mas lo que más saca puntos en la protección es la mordida. Y la mordida tiene 5 fases. 5 fases. Não é solamente morder. Vou tentar explicar uma por uma. A primeira é a fase inicial. Chamamos de opening phase. A abertura da mordida. A abertura da mordida é a forma que o perro ataca. Sim, sí, isso. Como lhe parece? Rápido, conciso, seguro. Esto es una cosa. Beleza. Después, pressure phase, fase de presión. Lo perro mordeu y ahora empieza la fase de presión. Algunos perros dentro de la fase de presión tenemos 4 tipos de lucha. 4 dentro de una fase. A luta que lo perro hace eso y eso. La luta que o perro hace isso e isso. La luta que o perro hace isso e isso. E la luta que o perro hace isso e abraça. Pero esto está se passando em menos de 3 segundos. La persona tiene que tener esta mirada. El juez. Ok. Después de eso, cuando lo figurante hace la carga, pa, pa, tiene la fase de transición para hacer el comando house, que llamamos de transition phase, fase de transición. La fase de transición viene después de la carga, para mirar cómo que el perro se comporta para hacer el house. Y después el house tenemos un house así, un house así, un house un poquito, después más, que cada situación tiene una puntuación. Y por último, pero no menos importante, la fase de la guarda. Entonces, amigos, son 5 fases en cada mordida. La forma que el perro ataca, la fase de presión,
la fase de transición, la forma que el perro hace aus y la guarda. Entonces, les pido que después de hoy, cuando mirar una protección, tiente mirar pelo menos tres cosas ahí. La forma que el perro muerde, la forma que el perro lucha y la forma que el perro hace aus. Creo que después de eso, esto se cambie más distinto en su cabeza. Y tal vez usted comprenda por qué que un perro que es tan bueno no tiene tantos puntos. Porque alguna cosa entre la abertura y el cerramiento con la guarda está malo. Por esto que le saca muchos puntos. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, o sea, esa es la diferencia. Y teniendo, por ejemplo, dos perros más buenos, imagínate, dos perros que en obediencia, en protección, son similares. O sea, la conducción por la espalda más o menos se mantienen igual, el giafus, esa es la gran diferencia, la gran diferencia, sí, tema la forma que los perros atacan los ejercicios, dicen mucho. Si los perros atacan un ejercicio muy bueno, no estoy diciendo solamente en la protección, la forma que ataca el aporte, la forma que ataca el rastro, la forma que hace la indicación con montada, con esfuerzo. Esto es que es tu perro. La determinación que tiene dentro cuando empieza y termina cada ejercicio. Y en el suelta, Marcio, en el suelta, hay como, o sea, el excelente, lo que el excelente es la... En la cabeza, o sea, tú a la hora de valorarlo, el out, ¿qué tiene que tener el perro? ¿Cómo tiene que soltar la manga? ¿Y cómo tiene que...? Mi amigo, el comando aus no es eso. El comando aus es el perro sacar la boca. Eso es aus. No es hacer aus y caminar para atrás. No era hacer aus poniendo la cabeza al lado izquierdo, derecho. No, aus significa... Faça isso, cospe a manga, joga ela para fora da boca. Isto é aus. No aus não há financiamento, tem que, não há parcelamento, tem que, caos, pum, largou. Vale, e a fase, isso, sempre há discrepância, não? Como pressiona mais perro a tu, bueno, sin ladrar em concreto, ou ladrando en la fase de vigilância. Creo que é mais fácil dizer o que não me gusta. Não me gusta el perro que hace aus e se cambia sentado em su culo. Não há pelea com hombre sentado. Si lo perro hace el movimiento en dirección al sentado, mas usted mira que el cuerpo está assim, tiene mucha expectativa de trabajar, de atacar, devolver, é uma coisa. Muitos perros hoje estão fazendo guarda muda e o perro se senta em seu culo e fica assim, como se estivesse em uma praia, esperando algo. Compreende o que eu digo? Ou seja, sentar em suelo é uma coisa, sentar-se no suelo e permanecer assim, mira. O perro quer atacar, está na expectativa de atacar. Isso é uma coisa. Sentar e aguardar é outra. Isso é obediência? Sim. Não há uma expectativa, não há uma vontade, um esforço por parte do perro de volver a lutar. Não há. Só está sentado mirando o figurante. Só isso. Não há um desejo aí. Este momento, o perro mostra totalmente se tiene o se não tiene coração. É aí. La guarda. La guarda, el perro mostra por que está aí. É no exercício de hacer la guarda. Não importa se é muda, quieto, ou se está ladrando. Me gusta muito mais os perros que ladram. Pero, acá em Brasil, às vezes, hacemos la guarda muda porque hace mucho calor. Então, é uma forma de economizar el perro. Eu não hago isso com mi perro. Não. Hace calor ou não vai ladrar.
No hago a guarda muda, pero entreno muchos perros de otros competidores y le gustan poner al perro en la guarda muda. Bueno. Pues Marcio, hostias, llevamos casi, ahora ya mismo hace casi más de 1 hora y media hablando de colega a Muy colega. rápido. Que yo no te quiero robar más tiempo tampoco. ¿Alguna cosita, alguna cosa que, o sea, para terminar en concreto ya y si te parece, alguna cosa que quieras destacar, que quieras hablar, que quieras decir por Sí, me gusta decir para las personas, un consejo para sí, un consejo, para que cuando tenga su perro desde cachorro, trabaje las bases, críe las emociones. Si usted no tiene el conocimiento para hacer eso, busque una persona para ayudar, Manuel, otras personas especiales, que tenga como... enseñarle cómo extraer, cómo poner las emociones afuera, cómo hacer una buena socialización, cómo presentar todas las cosas nuevas en la vida de un perro. Esto hace toda la diferencia hasta el final. Entonces, las personas están preocupadas en hacer un perro hacer fuss, zits, plats, esté. Acredite. Este es lo menor problema que usted tiene. Lo mejor es lo vínculo, el link, el vínculo con su perro. Y esto viene cuando usted trabaja las emociones en la dirección correcta. Lo perro tiene placer de estar contigo. Usted sale a caminar, lo perro está a 5 metros adelante, te mira, usted está atrás, lo perro vuelve para ti. Isto é o maior ganho que pode ter em um treinamento. Su perro ter prazer de estar com você todo o tempo. E não porque está numa correia larga, numa guia flex. O perro tem que gostar de estar contigo. E o que hace isso? É a promoção do trabalho, do vínculo, o link, a ligação que tem. Isto é o conselho que eu tenho para El link, no te entiendo, Marcio. El link, la motivación, el link. El link. Acá tenemos tres palabras para decir la misma cosa. La Vale. ligación que tiene con su perro, el link, como si fuese un link de computadora, el link con su perro, el vínculo. Los tres son lo mismo. Vínculo, link y ligación es lo mismo. Lo que quiero decir aquí es que el perro tiene que tener placer de estar contigo, le gustar. Mucho más do que estar com um amigo. Ele tem que gostar de estar contigo e não com os outros perros e com as outras pessoas. Porque hay muchas personas que cuando empiezan a hacer el deporte se obsesionan mucho con los ejercicios, se meten mucho con los ejercicios y se olvidan de la emoción. La emoción. Y al final la emoción es el motor. O si no, las personas quieren que se desenvuelva, tenga un desarrollo del vínculo haciendo ejercicio. Es como usted empezar a buscar un novio, pero haciendo ejercicio de matemática. Un novio yo no, Marcio. Novio no. Novio yo no. No, no hay como. No, me gusta estudiar. Ah, tranquilo, ¿cómo? Vamos a hacer ejercicio de matemática, pero lo que está buscando realmente es una relación con la mujer. Pero Entiendo. los dos le gusta matemática. Si le gusta matemática, ok, pero vamos a hacer algo distinto, comer una pizza, pasear en parque, hacer algo para que los dos estén juntos por el sentimiento y no por la matemática. Es eso. Eso, y ¿sabes qué ocurre con eso que es importante? Que las personas se frustran. Se frustran porque el Sí. perro 2 y 2 no son 4. 2 y 2 no son 4, se enfadan y bueno, y aparecen los fallos y se rompe el perro y se tal. Sí, es verdad. Pues Es eso. Marcio, ha sido un placer. Ha sido un placer. A ver si la próxima vez que nos vemos nos tomamos una cervecita y unas tapitas y comemos Con certeza. algo. Por supuesto, amigo. Hostia. Muito obrigado por la invitación. Me gusta compartir o conhecimento com as pessoas, o trabalho que está haciendo. Eu tenho certeza que está ajudando muito a sinofilia. Necessitamos muito mais de pessoas
así como usted, que tiene como poner un tiempo de calidad para traer las cosas buenas para las personas. Mucho gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Manuel. La gracia es hacia ti, porque eso lo digo yo muchas veces. Muchas veces las personas grandes dentro y referente dentro del mundo del perro, como tú eres una persona que ha entrenado con todo lo mejor. Yo te considero, lo que te he dicho al principio, un tío que cuando yo recuerdo entrenando y viéndote y cómo te mueves y la potencia y la pasión que le pones, y lo que te hace grande, Marcio, realmente lo que le hace grande a la persona es la humildad, ¿no? La gracia es una hacia ti, porque siempre te he hecho alguna pregunta, te he preguntado. Ahora hacía tiempo que no hablamos, sobre todo este año, pero ahí estás. O sea, nos conocimos y eso, y eso dice mucho de ti. Un tío que ha jugado el campeonato del mundo, que ha tenido con todos los tíos potentes, que está ahí a la brecha, y eres un tío humilde, y eso es lo que vale. Así que mi agradecimiento es hacia ti, Marcio, y ojalá que el virus este de los cojones se vaya pronto, que no habla así, no a vosotros, no os dé tanta caña como nos está dando a nosotros, y por mí, súper. Ahora voy a decir a todas las personas que, en este caso, que vean la entrevista, que hayan terminado la entrevista, porque compartan, que le den difusión, porque, pues bueno, porque no todos los días se tiene la posibilidad de tener un crack como tú, de conversar así como hemos hablado, que me he olvidado de las preguntas y tú algunas las veré después, o las contestas o lo que sea, pero yo he aprendido un montón. Tú sabes que yo soy un tío también, te cogía preguntas también. Y eso le digo yo a las personas también, Marcio, que muchas tienen miedo de preguntar, a ver. Hay que preguntar. Y por mí, pues, lo dicho, Marcio, un abrazo muy grande para toda tu gente, para toda tu familia, que te deseo lo mejor, y a ver si nos vemos pronto. Gracias, amigo. Un abrazo, Marcio. Saludos. Hasta luego, Marcio. Chao, chao. Qué grande, qué bueno.